¿Qué son las infecciones respiratorias agudas? Son un grupo de enfermedades que afectan el sistema respiratorio, tanto alto como bajo, y son causadas por diferentes agentes etiológicos, dentro de los cuales se encuentran las bacterias y los virus. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicarse? Los menores de 5 años o los adultos mayores de 60 años. O aquellas personas que tienen enfermedades crónicas debilitantes, tales como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica. O aquellos que tienen un sistema de defensas disminuido, como los pacientes con cáncer o quienes están recibiendo tratamientos con quimioterapia. ¿Cómo manejamos las infecciones respiratorias en casa? Es fundamental una hidratación adecuada, especialmente con líquidos calientes que ayudan con la mejoría de los síntomas. Es importante consumir por lo menos 1 litro de agua al día. ¿Cómo prevenimos estas infecciones respiratorias? Debemos usar mascarilla de protección, dado que estas infecciones suelen ser en su mayoría virales en espacios públicos donde tenemos la compañía de otras personas, especialmente el transporte público o lugares concurridos. Es fundamental usar mascarilla si tenemos síntomas respiratorios para evitar la transmisión de estos agentes virales. Debemos al estornudar cubrir nuestra nariz y boca con el dorso de nuestro brazo para disminuir la posibilidad de transmisión de las goticas contaminadas. Debemos hacer uso frecuente de lavado de manos y limpiar con alcohol todas las superficies que están en contacto frecuente cuando la persona tiene síntomas respiratorios.